¿Cuántos amigos sois los que venís cada domingo? Tres o cuatro son los más. ¿Y qué os parece hacer esta actividad gente joven como vosotros? Que es una ayuda para el Bejarano, para salvarlo y para que vuelva a crecer y que nuestros hijos vean que está esa actividad. No, tu hijo tardará todo el tiempo. Ya, pero cuando llegue. Bueno, ¿y te gusta realmente este lugar? ¿Qué piensas? Sí, es muy bonito. La verdad es que yo me lo paso muy bien aquí. ¿Lo conoces bien? Sí, desde chiquitillo. ¿Y cuál es el rincón así que más te gusta de todos los que conoces? La cascada y la... Sí, este. Mira, es un raro. Bueno, ¿y tú crees en los duendes o no crees? ¿Has visto alguno alguna vez por aquí? Yo nunca he visto, pero creo que sí. ¿Y la gente joven tenéis más facilidad para verlo o no? Yo nunca lo he visto, pero yo creo que este es más joven que yo, sí. Bueno, ¿y algún mensaje que quiera transmitir a la gente joven para que se anime a ser voluntario y a luchar por la defensa del Bejarano? Que nunca dejen de venir, que cuando vengan que rieguen los árboles que están sembrados y que vean cómo poco a poco se va rejuveneciendo este lugar. Muchas gracias. Que imaginamos que se vea. Han venido los de Sin Rumbo Fijo, incluso también muy apañados. Han venido los de A Toda Pastilla. Hemos venido nosotros, claro, los clubes deportivos de Bejarano. La Asociación Ecologista Guadalquivir han venido también. En fin, ha habido más clubes o asociaciones implicados en esto. Gracias a que el año pasado se hizo una labor de información bastante grande. Poco a poco la gente se ha ido concienciando del valor que tiene esto. Ya no en sí el riego ya de los árboles, que de por sí es muy importante los que se han sembrado, sino el conocer la problemática que tiene este sitio y el cuidado que necesita. Este año ya digo, estoy súper orgulloso porque hemos conseguido que prácticamente venimos un domingo y nos lo encontramos regado. O hemos tenido que regar poco porque la verdad hemos sido tanto y tanta gente implicada. ¿Cuánta gente crees que ha participado? Yo creo que este año es que es muy difícil de cuantificar porque, claro, aquí nos hemos reunido, la verdad es que el año pasado había días que no, fin de semana que nos reuníamos por lo menos 5, 6, había semanas que 20. Pero esta semana no ha bajado el listón de los 25. Tan solo una semana estuvimos solo 15. ¿Cuántas semanas has regado? Toda la semana. ¿De agosto? ¿Cuánto? Toda la semana. Esta es la 11. La 11 semana. Esta es la primera semana. Sí, 11 semanas. Entonces, unas 300 personas también han participado. Pues yo diría que pueden ser más porque no puede contar las caminas individualmente, que sé que han venido porque he hablado con ellas y no han podido venir. Gente también de Aves Salambras, que de una tinta que han venido, que ya venía. Eso no se puede encontrar. Pero de todas maneras, sí, ha venido mucho más gente. ¿Y la repoblación? La repoblación, pues la repoblación, yo creo que en torno al 30%, casi, de lo que son árboles, ya no voy a decir otro aspecto, pero
plantamos, entonces, de los 2000 árboles que se plantaron y arbustos, o sea que se sembró, esos 2000 eran arbustos de todo tipo, madroños, romero, vamos, de todo tipo, reserva y todo, pero árboles sí sembraron menos, entonces lo que estamos cuantificando es porque sí, los arbustos de por sí son más duros y resisten más la sequía, y eso lo teníamos probado. Los árboles sí es posible llegar a por fin, por lo menos el 30%. Semillas que se plantaron, habéis visto que... Semillas sí, hemos visto, pero más lo que hemos visto es poder decir este lugar de autorregenerarse. El cercado que hemos conseguido el año pasado, este año en realidad. Eso ha sido el gran logro para que este sitio se salga. O sea, el poder de regeneración de muchos improvisos, de los frenos que tienen, por las raíces que tienen de otros árboles, se están apoyando incluso adelantar árboles. Árboles como se para nosotros, porque ellos ya de por sí cogen las peras de nuevo y las palas silvestres y todo. Si conseguimos que a esta isla no entre ganado, yo creo que en cuestión de 5 años esto va a ser un vergel y que va a tener incluso mucha más variedad flora, de flora que antes, pero con... ¿Y la graciosa como ves? La graciosa horrible, la graciosa, como ya podéis ver, ha acabado ya con la total... con todo lo no ha quedado ninguno. De hecho, lo único verde que se ve pues son los frenos, los chopos, los lisos y pues la enredadera, la hiedra que se está enredando en los olmos. Es lo único verde que se ve ahora mismo en los olmos secos. Bueno, y pronto tendréis la marcha nocturna. Sí. ¿Qué vais a hacer en torno también al verano? La marcha de... la travesía nocturna, que es la quinta que hacemos este año, que está tomando un auge tremendo, me da muchas veces miedo por la cantidad de gente que se apunta, pero queremos que sirva un poquito de reivindicación de lo que es, lo que se está haciendo en este lugar y de la importancia que tiene el conservar este bello paraje. Luego tenemos con los de A Desalambrar, que organizan por segundo año consecutivo para organizar el Día de los Caminos Públicos, en el cual se reivindica que los caminos públicos estén abiertos a todas las personas. Nosotros, además de reivindicar eso, vamos a reivindicar también la problemática, o sea, la conservación del Bejarano. Y nada, intentaremos que nuestro grupo de los Duendes Bejaranos sea uno de los más importantes y de los que más gente consiga llevar a esta manifestación que se va a celebrar en Córdoba en octubre, a finales de octubre. ¿Cuántos miembros soy ya en Duendes Bejaranos? Mira, yo es que considero que Duendes Bejaranos no hace falta que sea de uno de los otros. Yo creo que Duendes es todo el que ayuda, que es todo el que tiene ayuda, que es todo el que sabe. Que Duendes se considera, ustedes eran incubantes antiguamente y se han ido agregando cuantos, ya sea los grupos, sea la partilla, sea de lo que sea. Pero es muy importante. Somos Duendes todos. Es muy importante en vuestro club pues la cantidad de chavales, niños, sí, jóvenes que hay y a los que le dedicáis una especial atención. Sí, nosotros somos, ahora mismo estamos cerca de los 90%. De ellos, el 40% son niños menores de 15 años. Importantísimo porque, como sabéis, nuestro club le da mucha importancia a la educación medioambiental. Que sea educar a los niños en el cuidado de la naturaleza es súper importante para formar la generación. Entonces, tenemos muchísimos niños y procuramos hacer muchas actividades a lo largo del año que vaya que se implique y que vaya cambiando el cambio. Además, esa es la clave para que siga habiendo duendes y siga habiendo gente que ama este lugar. Se dedican a eso, a hacer senderismo, normalmente en mucha culata, cara, muchos kilómetros. Nosotros nos dedicamos un poquito a eso también, pero también le damos un lugar a lo que son los niños, a hacer rutas en las que se diviertan de dificultad baja, que ellos puedan disfrutar de lo que es y se le va explicando también lo que es la naturaleza, el cuidado que hay que tener. Le damos clases también, hombre, de la flora, y no solo la flora, sino de la fauna también, que este lugar es súper rico. Y bueno, y hay una cosa, yo pienso que soy el grupo que más
os dedicáis a lo que es la actividad familiar, entendiendo la familia como el entorno más apropiado para educar, para concienciar, para dar a conocer estos lugares. Sí, vamos, este club se creó en un principio, ha ido todo evolucionando, ¿no? Porque este club se más que nada de la montaña, senderismo, pero da la casualidad de que este club lo fundamos 5 personas y de las 5 personas, 4 se dedican a enseñar esa pública. Y yo soy el único que no, yo soy albañil, también soy maestro, amante de súper importancia a la educación medioambiental. Y eso es lo que ha ido, que vayamos más o menos en esa línea, en la línea de educar. De hecho, mucha gente antes de conocernos decía, ¿parecéis maestros? Digo, sí, la verdad es que sí. Dice que trabajan maestros. También trabajamos mucho más, hay muchos maestros que se dedican a enseñar. Que estamos en este club. Y por ahí, la verdad, no ha ido picando el gusanillo de la enseñanza. Y de hecho tenemos ahora una ruta también en noviembre, que la verdad es que está muy bien, que es una ruta en familia, se llama Duende Ando, en la cual va dirigida a niños de entre 3 y 12 años, acompañados de adultos, en la que resaltamos la importancia que tiene la alimentación sana, hacer un desayuno molinero, y luego damos cuenta a cuento que es Puente Mudo, la mascota del sur, en el cual pues, ese cuentacuentos refleja al final la problemática de este lugar y del interés que tiene y lo adaptamos a los niños para que lo entiendan y se lo pasen muy bien. Aparte la hacemos una ruta ese día y de verdad que a ver si podemos que esto salga todos los años, porque a los niños les ama. Yo conozco a niños súper pequeños de 4 o 5 años que se acuerdan del Duende Mudo, se acuerdan de la historia que les contamos y la verdad es que aprenden porque son una esponja, aprenden de nosotros, intentamos también educar a los padres porque es lo básico. Si los niños les dicen lo que tienen que hacer con los padres, no siguen haciendo esa educación con los padres. Gracias por la labor que habéis hecho y de verdad es que yo creo que es fundamental entender la educación ambiental, el voluntariado y el amor a la naturaleza como una forma de vivir, no solamente como una actividad. Que nos podamos ver, que nos podamos ver muchos años. Y sobre todo que hoy, ¿no? El último día que ha sido aquí una fiesta, viene un montón de gente. Y luego, de hecho, cada uno puede seguir navegando, porque si las lluvias vienen tardías, de forma individual seguiremos viniendo. Pues muchas gracias, buen día. A ti. Mi nombre es José Ángel, represento a un grupo de amigos, nos gusta el campo, la naturaleza, se llama Sin Rumbo Fijo, y aquí hemos venido con toda esta familia que ha echado una manilla aquí. ¿Y cuántos sois? Pues somos un grupo chiquito, un grupo de amigos, nos gusta el campo, nos gusta salir, disfrutar del campo, hacer nuestras salidas, hacer nuestros caminitos. Unos días por un lado, otros días para otro, y vamos, algunas veces nos juntamos más, otras veces nos juntamos menos. ¿Cuál es el objetivo fundamental del grupo, aparte de disfrutar de la naturaleza? A nosotros nos gusta el campo, disfrutar nuestros paseillos y demás, y como ven, pues echar una mano, fomentar el cuidado y todo lo demás del campo. ¿Y el bejarano cómo lo veis vosotros? Maravilloso, que nosotros desde chiquitillos, andando por aquí desde chiquitillo, al igual que los compañeros conocemos esto, y a lo mismo que disfrutamos, pues venimos a ayudar a recuperar esto un poquito y a cuidarlo para que siga disfrutando. ¿Cómo veis el problema de la cafetería? ¿El problema de la cafetería? Fatal, horroroso. Esto desde el punto de vista más de organismo y demás, deberían de estar un poquito más pendientes de lo que es todo este tipo de asuntos. Y lo veis con esperanza, veis con esperanza que se va haciendo la población. Si no se hiciera, iríamos a peor. Si no se hiciera, iríamos a peor. Eso entre todos hay que. Sobre todo entre todos los que no funcionan. Pues nada, muchas gracias por colaborar con este proyecto y esperemos que la
este bosque recuperado totalmente. Yo creo que sí. Gracias a Grupo Fijo, a Duda Pastilla, Duende, Acción Ecologista Guadalquivir y todos los que estáis haciendo posible que la esperanza. Entre todos podemos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Antonio Marcillo Franco, yo represento el grupo de senderismo a toda pastilla de aquí de Córdoba y bueno, nos hemos tirado también todo el verano participando en esta actividad que yo creo que es bastante bonita porque es un parate que es todo, entonces entre todos tenemos que conseguir que esto se acabe adelante y bueno, como hemos venido todo el verano participando en esta actividad y yo ya sé un día de riego, pues no podría ser de otra manera, deberíamos estamos aquí colaborando con esta gente y bueno, aquí regando bonito. ¿Cuánta gente está ahí? Pues hoy hemos venido unos 18, 19 hemos venido, en total somos unos alrededor de 100 personas. Y bueno, una vez se viene uno, otra vez se viene otro, pero lo importante es que siempre participan en los eventos. Bueno, eso hay un grupo muy cañero, ¿no? Pero aparte de eso también muy concienciado. Súper concienciado. Nosotros, donde esté la problemática, ahí estamos. Tanto con a desalambrar, con el bejarano, siempre estamos en las actividades donde la naturaleza le haga falta a la gente. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Nada, gracias a ti. Y gracias a todos los compañeros. Y a luchar por esto, que esto es la joya. Yo siempre digo que es la joya de la corona. Y hay que luchar por esto, vamos como sea, para sacarlo de antes. ¿Cómo? Riego para regar. ¿Y por qué riega? Para sembrar los árboles. ¿Y los árboles qué les pasa a los árboles? Pero mírame, mírame. Se ponen enfermos. ¿Están enfermos de qué? De la juventud. De la juventud, no, de la grafiosis. De la grafiosis. City light shine.